¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión del Canal 14 TIC. Estamos para lo que será el partido de la fecha en cancha de Huracán. Estamos en lo que será el encuentro entre el conjunto de Red Star ante el equipo de Patagonia. En la cámara, el señor Pato Brandán. En los comentarios, Carolina Uriondo. Caro, bienvenida. ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Buenas noches a todos. Así es como cada fin de semana, vamos a decirlo así, depende del día, pero estamos en el fin de semana, estamos con el básquet femenino, con todas las categorías. Hoy es el momento del maxi básquet, porque de a poquito va llegando a la definición este torneo, este partido correspondiente a semifinales. Es el primer juego donde se van a enfrentar Red Star frente a Patagonia, pero la fecha sigue también en el torneo de la falla. Vamos a estar repasando cómo va a seguir este fin de semana a puro básquet, mientras nosotros nos preparamos, como decía, a este primer juego con dos equipos conocidos, con muchas caras conocidas, tanto por el lado de Red Star como de Patagonia. Así forman los conjuntos esta noche en cancha de Huracán. Las cinco iniciales son Romina Farías, Guadalupe Castellano, Luciana Cáceres, Paola Cruz y Rita Aranda. Buenas noches, soy jugadora de Patagonia, del Maxi Vázquez. Las cinco iniciales son Lali de Marco, Ana García, Carlita Castellano, Judy Obey y Ana García. Muy bien, allí pasaba entonces la palabra de los técnicos dando el quinteto inicial del partido que comienza en cancha de Huracán. En la primera la va tomando el conjunto de Red Star allí en ataque. Va subiendo esa pelota ante la marca de Paola de Marco. La presión allí por parte de Patagonia. Hay reposición para Red Star. Con un banco bastante largo por parte de Patagonia, no tanto así por el lado de Red Star. Sí, sí, tiene un equipo más corto, el equipo de Iván Castillo. Pero bueno, jugadoras con mucha experiencia, como es el caso de Luciana Cáceres, de Romina Farías, de Castellanos. De Paola Cruz, Castellanos. Allí precisamente la va tomando ella. Va metiendo el gancho y la experiencia se hace presente esta noche. Desde el comienzo del partido con tabla. Alo Abdul-Jabbar tomando lanzamiento, convierte los primeros puntos. Sí. Para Red Star. ...2-0 el encuentro, 8:45 para que termine el primer cuarto. Estamos en el arranque del juego. De Marco frente al canasto, va para 3 afuera. El rebote de Castellanos. Va el pase de gancho largo, pero De Marco ya estaba en defensa. Sí, se apresuró, le quiso dar el pase a Luciana Cáceres, que ya estaba en el poste, pero leyó bien la jugada Paola De Marco y recuperó el balón, que no sabe aprovechar Patagonia porque defiende bien Red Star y así tiene su primera pérdida. Va tomando ya Castellanos con el gancho nuevamente pasado, esta vez el rebote para que convierta Farías el doble y Red Star se ponga 4-0 el encuentro. Buen arranque, muy activo Red Star y además efectivo. Va el ganchito, queda corto. Rebote para que lo tome Patagonia allí. De Marco que lo pide. Corre la pelota en la esquina. En la marca queda Paola Cruz. Y ya la va tomando el rebote. Castellanos para salir. Aranda que está cerca. Balón para Cáceres. Mete el giro. Va Luciana adentro. El doble de gancho. 6-0 el encuentro. 7:25 para que termine el primer cuarto. Sí. Gran arranque de Red Star, que a pesar de haber tenido la marca de Obaid, Luciana Cáceres encima, presionándola bien ahí en el poste bajo, tuvo ese giro hacia la derecha para convertir la bandejita y adelantarse 6-0, como bien lo marcaba Horacio. Ya la va tomando esa pelota Aranda. En la marca aparece García. Paola Cruz,
Buena presión para que tome esa pelota, vaya al canasto, termina fallando finalmente Sosa. Cruz, Paola, apertura, Luciana se mete, va hacia afuera, lanzamiento de Castellanos, pasado con la tabla, rebote para De Marco y falta en la salida. Sí. Así lo marcan a la mesa de control, dicen que la falta es de Romina Farías, la primera para ella, la primera del partido. Va Paola De Marco. Ya la va tomando Obay. El lanzamiento era de Sosa. La salida larga. Cáceres en ataque. Va con la tabla. Pum, pum, adentro. Doble para restar 8-0 el partido. 5-50 para que termine el primer cuarto. La recupera nuevamente restar. Se apresura en la salida Farías. La recupera Patagonia, mala salida, presiona bien arriba. Red Star, termina saliendo muy bien Patagonia. Ya la va tomando Castellanos. De Marco va con la tabla, falla, rebote, lo luchan varias. Queda finalmente en lado de Red Star con Aranda que sale, Luciana que se posiciona con el lanzamiento, poste alto y falla. Pero excelente, ¿no? Buena decisión en el lanzamiento de Luciana Cáceres, puso el freno. Pudo acomodarse de frente al canasto con total libertad, sin marca. No tuvo la efectividad, pero fue un buen lanzamiento. Va en la presión Castellanos ante Castellanos y gana la de Red Star, que convierte el doble y obliga a pedir un tiempo muerto inmediato solicitado por el Banco de Patagonia, porque ha sacado la ventaja que es la desde el inicio del encuentro. 10 para Red Star, 0 para Patagonia, 5 minutos 9 segundos. Bueno, sí, claro, minuto solicitado por el Banco de Patagonia porque ya hemos llegado casi a la mitad del primer cuarto y todavía no pudo abrir el marcador el equipo que hoy hace de visitante. Un muy buen arranque de Red Star, encontrando el juego colectivo, presionando en defensa, pero ha hecho un muy buen trabajo, como digo, en la ofensiva, porque está siendo un equipo solidario, que se pasa la pelota, que está corriendo la cancha y que ha encontrado en Luciana Cáceres y Guadalupe Castellanos los puntos más altos. De hecho, tienen 4 puntos cada una de los 10 que ha sumado su equipo, pero decía esto a tener en cuenta el juego colectivo de Red Star por sobre Patagonia, que todavía no ha podido prevalecer ni aparecer. Vamos a ver si manda alguna variante ahora el técnico en base a lo que fue el quinteto titular. Bueno, no vuelven las mismas. Vamos a ver si hay reacción después de este minuto. Hay salida para Patagonia desde el fondo. Ya la va tomando De Marco esa pelota. Obay que la pide. Castellanos también. El pase era para ella. Termina perdiendo la pelota. Red Star que va a reponer. Patagonia que perdía en ataque. Sale conjunto de calle. Rivadavia allí. Farías. Cáceres. 15 para el lanzamiento. El pase que no es bueno. La recupera allí. Sosa para Patagonia, sale De Marco. Castellanos va con el lanzamiento pasado, el rebote es para Obay, no puede. De Marco que aparece, lanzamiento y hay falta. De Guadalupe Castellanos, es la primera para ella, la segunda de su equipo. Va a la línea Pablo De Marco con la posibilidad de abrir el marcador para su equipo. Y lo consigue, simple. Para Patagonia. Medio engañoso parece. Sí. Desde ese ángulo, porque justo está incompleta la red. Dudé si había ingresado. Como salió por el costado. De nada. No, no, Farías. No todos tenemos ojos claros. No tiene nada. Va Patagonia para 11 y convierte el doble. Para que se ponga a 7 de empatar
cuando nada tenía que ver el juego anterior que estaba haciendo Patagonia tras el minuto muerto solicitado. Va saliendo desde el fondo allí Sosa. Va el ganchito para dos, falla Cáceres. Luciana. Aranda. Luciana, Cáceres, poste alto. Buena la junta de marcas para el desmarque. La asistencia y la falta sobre Cruz bajo el canasto. Sí, y marcan que la falta es de Judith White. La primera para ella, la primera de su equipo. Quedó un poco sentida Paola Cruz. Rengueaba cuando salía después del full. Pero ya está lista para los lanzamientos. Ira Cruz con el lanzamiento, el segundo que termina fallando. El rebote es para Farías. Va el gancho con la tabla, bien volado el doble. Para que se convierta en un juego de tres puntos de Red Star. Sí, exactamente. De perder la posibilidad de sumar de a dos por el fallido del segundo lanzamiento de Cruz, termina sumando tres. Saca la máxima, que hasta aquí ha sido de 10. Va allí, la va tomando el gancho, termina fallando Sosa, el rebote es para Cruz, la termina perdiendo Castellanos, pasado el lanzamiento, Farías. 13 para Red Star, 3 para Patagonia, 1.45 para que termine este primer cuarto. Buena defensa allí de Marco, robando la pelota, va hacia el canasto con la tabla y convierte en la canasta el doble para que descuente. Y es toda de Paola de Marco, ¿no? Porque estuvo atenta, saltando, quitando el balón, cual jugadora de vóley en el bloqueo. Y fue directo hacia el canasto, apoyado en una compañera, pero finalmente termina la conversión para ella. De Marco. Va Paola, pase de pique. Hace botar allí. Hace la mague, termina perdiendo esa pelota después Castellanos. Y aquí la de Red Star que no puede frenar ese balón. Entramos a jugar el último minuto ya de este primer cuarto. De Marco. Sosa. Castellanos. De Marco. Con la marca encima. Corto lanzamiento de salida para Red Star. ...40 segundos... Cruz, Aranda, va para tres, termina fallando Castellanos. Sosa para salir. Va el lanzamiento, Patagonia que no puede, el rebote es para Obay, que termina asistiendo para que García convierta el doble. Bueno, de a poquito fue encontrando los puntos Patagonia sobre el final de este cuarto. Se va el primer cuarto, 7 segundos. Va el intento de Farías con el cristal, termina fallando. Otro rebote, Castellanos va para tres, tampoco, rebote largo, suena esa chicharra marcando el final del parcial. 15 para Red Star, 7 para Patagonia. Pausa y ya volvemos.